Eugenio Derbez expresó su descontento por la reacción del conejo malo, sin embargo, en redes le recordaron que él no es el más cercano a sus fans. El comediante compartió que él ha estado en peores situaciones que el conejo malo, pero nunca ha tratado mal a alguno de sus seguidores. Las redes dicen lo contrario. La opinión en redes acerca del cantante puertorriqueño Bad Bunny se ha visto dividida, y es que mientras unos lo defienden bajo el argumento de ser una falta de respeto para el cantante, otros lo tachan de arrogante, incluso de misógino. El mundo del espectáculo también se ha pronunciado y famosos como Lynette Puente, Feruko U, Vicente Fernández Jr. han criticado su comportamiento. Ahora fue turno de Eugenio Derbez, quien reprobó la actitud del conejo malo y aseguró que él jamás se ha portado así con sus fans. En un encuentro en el aeropuerto con distintos medios de comunicación, el actor dijo: "La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita. Yo he estado en peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado. Cuando ustedes mismos llegan a ponerme un micrófono en la cara, una cámara que me pega, yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme, lo hacen porque están los empujones y demás", explicó el comediante. Derbez consideró que la actitud del conejo malo le hizo honor a su apodo, pues además de que no había tanta gente, la fan que quería una foto con él era menor de edad. "Yo creo que lo que hizo Bad Bunny está tremendamente mal, a los fans no hay que tratarlos así. Aparte no era un momento en el que dijeras, lo están empujando, venía una muchacha al lado de él, era una niña". Derbez recalcó que él no considera correcta la actitud de Benito y mencionó que sus seguidores son los únicos que tienen el poder de engrandecer a una figura pública. "Yo no creo que haya sido correcto, pero la gente que llena los estadios es la que tiene el poder de llenarlos o no, entonces aplíquenlo", finalizó Derbez. Sin embargo, en redes perdonan pero no olvidan, y así como Eugenio habló, sus seguidores le hicieron recordar que él tampoco ha sido monedita de oro y se le fueron con todo en la sección de comentario. "Ni cómo defenderte, Eugenio, ya te funaron, el mismo que llenó las salas con cine basura, está bromeando mi Eugenio, que no ven que ahí mismo dice que es comediante, jajaja, buen chiste, KYC señor, no sé qué es peor, lo que hace Bad Bunny con su música o lo que hace Derbez y sus hijos al cine, los Derbez con su talento hacen más daño al cine, a la vida, al mundo que lo que hizo Bad Bunny", se leían algunos comentarios.